La responsabilidad ambiental es uno de los temas más importantes al momento de hacer empresa. Se habla mucho en esta última temporada, desde hace varios años ya, y qué bueno, sobre este tema tan interesante de la huella de carbono, por ejemplo, que es la cantidad de basura que nosotros generamos, que es lo que le dejamos al planeta. Y si como personas individuales nosotros tenemos este tipo de efectos a nivel mundial, imagínense una empresa. Y justamente para eso hay empresas que trabajan en la asesoría de ese tipo de temas y que hacen consultorías para evitar que los daños sean mayores, ¿no? El día de hoy vamos a hablar acerca de este importantísimo tema. Si usted tiene una empresa, pues posiblemente le interese este tipo de servicio. Como todos los miércoles, nos visita la AmCham Junior y el día de hoy tenemos a uno de sus miembros. Estamos con Natalie, quien está a cargo de la empresa Go Green Bolivia, y el día de hoy nos va a contar todos los detalles acerca de su emprendimiento. Natalie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, un gusto tenerte acá. A ver, coméntame, me cuentas que tienes una empresa que tiene ya operando 6 años, que nos encuentra solamente en La Paz. ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, Go Green empezó hace 6 años atrás. Era una pequeña empresa, un pequeño sueño de emprendimiento que inicié yo. Yo soy abogada de profesión. Yeah. Tengo un doctorado en medio ambiente y cuando empecé a hacer la empresa, pues empezamos con empresa privada, hacer asesoría legal, ambiental, técnica para la empresa privada. Hoy en día hemos crecido tanto que tenemos oficinas en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba y trabajamos los últimos 4 años en el ámbito internacional con 2 socios estratégicos, que es 360 Soluciones Ecuador e Inerco Perú. Cuando ustedes trabajan con empresas privadas inicialmente, ¿qué tipo de asesoría les brindan? ¿Por qué es importante hablar acerca de este tema? Bueno, hoy en día tú sabes que se ha vuelto de moda, digamos moda, porque debería ser siempre una variable constante, pero hoy en día se ha vuelto de moda el tema medioambiental. Hacemos asesoría desde estudio ambiental, impacto ambiental para la empresa minera, forestal, que son hoy en día muy importantes. Tú sabes, nosotros somos un país minero. Y al ser un país minero requerimos una asesoría para la contaminación, ¿no? Porque lastimosamente los pasivos ambientales no son retroactivos, o sea, no lo podemos cambiar una vez que se haya contaminado, es muy difícil volver al estado cero, ¿no? ¿Y ustedes les dan una asesoría en qué sentido? ¿Cómo funciona el acompañamiento de una empresa de las características de la tuya? A ver, para la empresa privada podemos hacer un asesoramiento legal en primera instancia, si es una empresa internacional, tú sabes que vienen mineras internacionales, por un lado, por el otro la técnica, que es decir, cuáles son los grados de contaminación, porque cada gobernación o cada municipio tiene normativa específica para medir los impactos de contaminación y hasta dónde pueden contaminar, ¿no? En minería, por ejemplo, en forestal también, hoy en día en casi toda la industria que se puede hablar. En el caso de construcción, por ejemplo, que hoy por hoy hay muchas empresas constructoras en nuestro país que también generan una gran cantidad de desperdicios entre cementos, ladrillos rotos, el agua que se utiliza, ¿necesitan de una asesoría como tal? Sí, son estudios de impacto ambiental. Todo proyecto de construcción, cuando va con la alcaldía a darle su permiso de construcción, requiere aparte un estudio de impacto ambiental, donde le van a medir cuál, hasta dónde pueden contaminar, cuál es la forma de verter los residuos, llámese residuos del tema de ladrillos, etcétera, y dónde puede vertir, porque tú sabes, por todos lados se bota la basura hoy en día y tenemos un problema gigante con el tema de la basura, ¿no? Sí, justamente en este instante estamos con ese tipo de problemas. Sí. Por ejemplo, cuando yo me acerco a tu empresa, tú me ayudas con la asesoría legal para llenar todos esos trámites y tener los permisos. ¿Y la consultoría en qué consiste? O sea, ¿ustedes me ayudan a entender cuánta basura puedo generar o cómo la tengo que generar? No, o sea, nosotros para un cliente privado le hacemos una asesoría de este, como te digo, técnico legal para ver cómo se va a constituir, cuál es el grado de contaminación, cómo van a ser los pasos a seguir y cuál es su interacción con las entidades estatales. ¿No? Que es bien importante. Y aparte de eso, nosotros hacemos consultoría, donde trabajamos mucho con el Estado Central, trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, en agua y saneamiento. Entonces, nosotros hemos hecho hace poco la cuenca San Pedro. Entonces, hemos hecho todo un análisis del tema de la cuenca, cómo se maneja, cómo debería manejarse. Entonces, hemos ido creciendo a no solo ser privados, sino ahora ya estamos como que hacia el Estado, ¿no? Con cliente y trabajamos con entidades internacionales, ¿no? Que vienen con fondos internacionales. Ustedes trabajan este tema de la huella de carbono, que justamente es este tema de la generación de basura. ¿Cómo se enfoca eso? ¿Cómo se le explica eso a una empresa? Eso hemos intentado ingresar. Hoy en día es muy poca, es un tema de responsabilidad empresarial. Hay muchas entidades bancarias hoy en día, como el Banco Visa, que tiene un sistema espectacular de manejo del tema de la huella de carbono. Entidades internacionales como la CAF también tiene un sistema muy interesante de manejo. ¿Cómo funciona?
O sea, es reducir la cantidad de hojas que utilizamos. Exacto, una de las cosas más importantes es reducir la cantidad de hojas. Aquí en Bolivia nos encanta tener todo por escrito y tener 7000 tomos de todo, ¿no ve? Sí, claro. Empezando en los informes, incluso acá en el canal, ¿no? Sí. Que hay que imprimir las escaletas y son hojitas y hojitas y hojitas y hojitas que se desperdician. Sí, no, además uno piensa que una hojita no es nada, pero de verdad es harto, impacta y tiene un impacto. Además, hasta el mismo residuo de tu basurero, como tú botas tu basura, porque hay basura orgánica y hay basura no orgánica, y hay plásticos reciclables y hay plásticos no reciclables. Entonces, todos esos elementos inciden sobre lo que es tu medición de huella de carbono. ¿Alguna vez te ha buscado un supermercado? No. Ya. Pero creo que sería interesante. Ojo con eso, porque esas son empresas grandes que necesitan de ese tipo de empresas para cuidar su huella de carbono. Sí, exacto. Lastimosamente yo creo que nace de que no hay una normativa muy punitiva que acompañe esto. Claro, sí, como habláramos, exactamente. Si estuviéramos hablando de Europa o Estados Unidos, claro, hay, si hay ir lejos aquí en América Latina, Perú, Chile, Argentina, Brasil, que tiene una normativa punitiva bastante interesante, entonces sí podemos decir que ese impacto, la medición, pues el Estado también está sobre la empresa privada para ver la medición. Ahora, yo te hago una consulta. ¿Alguna vez tú has trabajado con empresas pequeñas? Es decir, restaurantes, por ejemplo, que son también generadores de basura y de alimentos que se desperdician. ¿Cuál es la empresa más pequeñita con la que tú has trabajado? Hemos trabajado con la ONGs. Sería como que no es una empresa, pero lo más pequeñito con lo que hemos trabajado es con una ONG que hemos dado capacitación en género, empoderamiento y cambio climático. Ya. Porque hoy en día es bien importante eso, si te das cuenta en el campo, las mujeres son las que están hoy en día más que todo, todo el tiempo, no solo con los hijos, sino son las que hacen el desarrollo productivo y son las mayor contaminantes en el campo. Entonces les tienes que enseñar a ellas cómo el tema de manejar el agua, cómo manejar la tierra, cómo manejar los vertederos, cómo reciclar la basura. Ya. Entonces, eso es un proyecto muy interesante que hemos trabajado. Eso ha sido lo más chiquitito con los que hemos trabajado, ¿no? ¿Y tu equipo realiza ese acompañamiento? Correcto. ¿Cuántas personas ahora trabajan en Go Green? ¿Cómo funciona ese trabajo? Somos de tiempo completo, staff, somos 6 personas aquí en La Paz. Y tenemos rotativo consultores, ¿no? Nosotros trabajamos con consultores por productos nacionales e internacionales, ¿no? ¿Cómo hago para ponerme en contacto contigo? ¿En qué momento del año conviene que yo me ponga en contacto contigo? O imagino que varía mucho si es que soy una empresa constructora, una empresa que tiene como una estabilidad o un plan más anual. ¿Cómo hago para contactarme contigo? Todos los detalles a esta cámara, por favor. Bueno, con todo gusto nosotros los atendemos. Nuestro teléfono aquí en La Paz es el 279-6727 y nuestro correo electrónico es gogreenbolivia@gmail.com. Muy bien, para cerrar, ¿por qué es importante acercarse a una empresa como Go Green que ofrezca estas consultorías? ¿Por qué? Bueno, primero para estar acorde a la norma, que creo siempre es importante, ¿no? Claro. Y segundo, sobre todo, porque hoy en día el tema medioambiental es un tema para todos. El desarrollo sostenible, somos responsables todos de lo que vaya a venir a futuro, ¿no? Y una empresa, más aún un emprendimiento, es responsable por el daño que vaya a ocasionar al medio ambiente. Muy bien. La responsabilidad empresarial va por diferentes aristas. Hoy por hoy, si usted conoce a alguna persona que tenga una empresa de mediana a grande, sobre todo supermercados, restaurantes, que estén buscando asesoría para reducir la cantidad de basura que generamos, incluso en un país con solamente 9 departamentos, pues aquí le dejamos toda la información. Esta entrevista se encuentra desde este viernes en nuestras redes sociales para que pueda compartirla con todos sus contactos y además del link de la AmCham Junior para que pueda unirse. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.